Es poco probable que el ataque informático tenga efectos significativos en las elecciones de mañana. Según todos los sondeos, Macron parte como gran favorito frente a Marine Le Pen. Los franceses tendrán que elegir entre dos formas completamente opuestas de entender la política. Carmen Vergara. Sí, entre un hombre que se presenta como la gran esperanza de los franceses cansados de los dos grandes partidos tradicionales, un hombre joven que dice poder frenar el auge de la ultraderecha, y entre una mujer que es la cara amable de un partido de oscuro pasado, un partido que sin embargo es el más votado entre los obreros franceses. Él representa un mundo abierto, exigente y cosmopolita. Ella, una Francia periférica que tiene miedo a perder su identidad y que por eso busca protección. Ambos son la cara y la cruz de un mismo país decepcionado que en la última década ha sumado más de 1 millón de nuevos pobres. Es la revelación surgida de las cenizas del bipartidismo. La esperanza de una Francia con ansias de cambio y casi mayor medida de la Unión Europea. Emmanuel Macron, 39 años y solo 5 en política, era un desconocido cuando comenzó a asesorar al presidente Hollande en temas de economía. Venía de la banca y sus ideas neoliberales le llevaron a ser ministro de Finanzas en 2014. A los 2 años deja el cargo para crear su movimiento En Marcha. Algunos le comienzan a llamar el candidato champiñón, de crecimiento rápido y consumo fácil. Pero muchos critican el idealismo de sus propuestas y la dificultad para llevarlas a cabo. Mi misión en los próximos días y años será la de reunificar este país, la de reconciliar a los franceses. Su espíritu libre dentro de la política también se refleja en su vida privada. A los 15 años conoció a Brigitte, su mujer, 24 mayor que él, y entonces su profesora, casada y madre de 3 hijos. Licenciado en filosofía, pianista aficionado y apasionado del fútbol, Macron se presenta como la unión de lo mejor de la izquierda y de la derecha. Un invento nuevo que por primera vez para los franceses salen de su modelo político tradicional. Hace 15 años ya pedía el voto para otro de los Le Pen, para su padre. Cogida de su brazo empezó a conocer los entresijos de la política, aunque cuando entró de lleno en ella puso algo de tierra de por medio entre ambos. Es en 2011 cuando Marine se convierte en la presidenta del Frente Nacional, sucediéndole precisamente a él, a Jean-Marie Le Pen. Lo aparta del partido por fuertes desavenencias y por sus comentarios nazis, pero acaba readmitiéndolo. Al igual que su progenitor, esta abogada de 48 años ha accedido a la segunda vuelta electoral, consiguiendo además que la formación ultraderechista sea la más votada de Francia. Europarlamentaria desde 2004, está investigada por malversación de fondos públicos comunitarios. Ya le ha declarado la guerra a Bruselas. La Unión Europea va a morir. Apuesta por el Frexit, un referéndum sobre la pertenencia o no a la Unión. Tildada de xenófoba, extremista o agresiva, Marine Le Pen no ha suavizado ni un ápice su programa. La nacionalidad francesa se hereda o se merece, suele decir. ¿En nombre de qué debemos acoger cada año a 200.000 inmigrantes legales mientras tenemos 7 millones en paro? Divorciada en 2 ocasiones y madre de 3 hijos, puede ser la primera mujer en alcanzar el Elíseo. Eso sí, los sondeos auguran que este domingo perderá, pero para muchos analistas, llegando hasta aquí, Marine Le Pen y su Frente Nacional ya han ganado mucho. ¡Vive la